way I reached the level on the beat is undescribable. My little vid went viral, now they're telling me I'm viable. I know it's in my town, a couple man they don't abide the rules. I contemplated cruelty and I stumbled across a crime. Didn't want to replicate the type of drama father saw. Certain man they carve a nasty saw and probably laugh it off. Never could relate to that, went to the estate and back to see my fam. I'd always pass a group of young Jamaican man. A couple times they clocked me and said, what a man, you keep it. Luckily for me it weren't a drama catching up and speaking. But for certain man they're bopping by, they're gonna cause kerfuffles. And I knew they'd always rap about being a duffel. So I hated that my brother and my sister shared the garden with them. Still I found a passion for the rapping and I started spitting. Couldn't lie to get as good as I, you gotta know your lines. Write a lyric every night, build yourself a lyric library. Every single different type, singing like spitting hype. Now I drop a written and they wishing that I slip and slide. I'll be standing firm, I hold my ground like I don't give a. Never did I give a, man's getting taking flight. Never did I give a, never not a little bit. Tell them solemn Wizzy sitting, soaking by them indie kids, soaking by them Disney. You know them boy, they're in the mix affected. Every day it gets nearer to quiz. Though I'm back to flow, they loving the way I be giving them energy. All of my brothers are one step ahead of our enemies, planning and doing it heavily. Stepping up in the vicinity, man, I be giving them the wisdom. All of my brothers be telling me that they be missing it. I'm doing it terribly, rolling around with a couple, then couple, a couple, a couple, a couple, a couple, then rolling around with a couple of G's and a couple of dots. I be rolling with Scooby. I'm down, I'm out here, I'm rolling, I'm about to, I'm about to, with this bouncer. I might box him and just bounce it. Here, here, do the Tom and Jerry. Chase me for the G's, I'm going overseas to get it. If she won't get guala, probably for that kid, and she ain't looking to repent, she got them. Probably got a germ or something. Looking good for 65, but it's 30 something. Burn your money, cash your cash, early. Certain guy that young, just feeling for that Debbie Duncan. Jerry actually doctors gonna feed me nothing, I'm a younger. Still my stock is ticking, that's why I break sleep or slumber. Without a pot to then I just. Ojo Mario, que hoy los locales pueden ascender, subir de categoría en esta jornada de la Food Champions, siempre y cuando se queden con el triunfo. Acá primero vamos a buscar el objetivo, que es subir de división. Y después ya veremos los incentivos. Y la alineación del equipo será la que ustedes ven en pantalla en estos momentos. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Estos son los jugadores que saltarán al terreno de juego, así como los vemos en las imágenes. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que... ahí está, los puede poner adelante. Ahí tienen el córner y una ocasión para mostrar que han preparado esto en el entrenamiento. Córner que juega en corto. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Ahí está Cristiano por definir. Parecía gol cantado, pero ¿cuál? El arquero ha dicho, a cantar otro lado. Va la pelota desde el córner a la olla. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Presnel Kimpembe. Ideal para un centro. Balón cargado de peligro. Rechaza de puños el arquero. Muchos van a prestarle atención a este cruce entre dos grandes jugadores. Lewandowski frente a Cristiano Ronaldo. Un duelo decisivo, ¿no? Sí, suena bien porque Lewandowski es un jugador fundamental para un equipo porque... se entiende muy bien con los compañeros, tuya mía, y al que mejor esté, ahí va la pelota. Y por otro lado... lo... ¡acá con el trabada! ¡No puede ser! Este muchacho lo acaba de errar mejor que desde el control y deja de jugar. ¡Impresionante lo que ha desperdiciado! Me parece, Fernando, que esto no termina en empate. ¡Uy, qué mal pase dio! Hazard. Eden Hazard. Hazard que le ha regalado. Aubameyang. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atentos que se viene una ocasión. El árbitro ya Lewandowski, Lewandowski porque estaba en orsay, Tito. Bernardo Silva. Mbappé. Entra bien y la pelota sale disparada. Han regalado la pelota. Tiró el taco y ha perdido la pelota.
Atento, que parece buena. Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. ¡La pelota de Cristiano! Avanza Ibai, que se comió una moto. La pelota sigue con vida. Gran atajada. Bernardo Silva. Mbappé. Ahí va Cristiano. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Rafael Varane. Bernardo Silva. Virgil van Dijk. Fernandinho. Se asoma y la ve clara. Ha conseguido despejar la pelota. Mbappé. Ahí están buscando el contraataque. Atacan por los costados. Buena respuesta del contrario, pero habrá que decirle, era bueno el pase. Virgil van Dijk. Trent Alexander-Arnold. Robert Lewandowski. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Cristiano metiendo esta pelota a espalda de los defensores. Algo de bueno venía mostrando en la edificación de juego. La perdieron. Una pelota regalada. Ojito, es Neymar quien la lleva. Sterling. Fernandinho. Aubameyang. Lewandowski. Supera su marcador. Interceptando el pase. Pierre-Emerick Aubameyang. Raheem Sterling. Y saca la pelota hasta el otro costado. Cristiano Ronaldo. A Dani Alves lo tienen libre por el costado. La gran pregunta es a dónde iba el... ¡Gol! Todo momento bueno para abrir el marcador, pero este lo merecen. Se lo merecían porque lo estaban buscando, trabajaron para ello y hay que felicitarlo. Parece que lleva un botín en la frente, Mario. Vaya, remate. Sí, señor. Hasta la pelota parecía hablar y decía que la empujara nomás. Y acá seguimos con el partido 1-0. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Bernardo Silva. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Hazard. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Presnel Kimpembe. Neymar. Cristiano con la asistencia sirviendo al compañero. Bueno, lo han intentado, pero no puede ser. Apenas 1-0 el partido. No.
Comienza la cuenta atrás, arranca el segundo tiempo de este último partido de la competencia. Señores, la FUT Champions se acaba. Este es grande para Cristiano. Ha pegado la pelota en un defensor, será córner. Córner en corto. Ahí la... ¡Ojo, le pega! Bien, arquero, pero sigue el juego. A sacar desde el fondo ahora. De lo que se han salvado, todavía siguen vivos y pueden empatar el partido. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Se le fueron los recursos y se le fue la pelota también. Raheem Sterling. Y sigue con su magia tocando el balón. Está reclamando compañía. Fernandinho. Trent Alexander-Arnold. Virgil van Dijk. Robertson. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Sterling. Es difícil tener suficiente tiempo para analizar la primera parte, nada más de un jugadorazo como Cristiano. ¿Qué te ha parecido? Esto se dice, son goles psicológicos, ¿eh? Mirá que marcar el gol justo cuando terminaba el primer tiempo, esto te da unas ganas del segundo de... Buena pelota entre líneas, hay chance. Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. Rafael Varane. Pelota de Dani Alves. Muy inteligente cambio de frente. Es muy difícil que el rival pueda hacerles algo cuando no tiene la pelota. Con la balanza en todo sentido inclinada a favor de este equipo. Ahí se viene y lo va a tener. Neymar. Llega bien y lo puede hacer. Ojito, es Neymar quien la lleva. ¡Cristiano! ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Que se juega mejor con dos goles de diferencia. Substitution for... Y por ahora la pizarra 2-0. Number 10, Neymar. Coming onto the pitch. Neymar. Robert Lewandowski. Aubameyang. Ahí se viene y si se anima lo clava. Ahí la lleva Neymar. Habrá saque de arco. Manito, y se le van a acercar a mostrar una tarjeta amarilla. Bueno, creo que se pasó un poquito y se lo merece. William. Ahí está Cristiano. La defensa que se lo ve pasar esa pelota que mete William. ¡Buste! Lejos se va la pelota. Esa pelota se va por el costado y lateral. La verdad que la gente no está ni mucho menos contenta porque el equipo no ha sabido controlar el balón. Han hecho muy poquito. William. Ahí le llega el apoyo. Bernardo Silva. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Pelota de Dani Alves. William. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Ahí le ha quedado Bernardo Silva. ¡Gol! ¡Grosso! La jugada espectacular, ¿eh? Lo deja solo delante del arquero y esta vez no se desperdicia la oportunidad. ¿Sabés lo que le va a costar olvidarse esta jornada infame que ha vivido? Lo mejor que hay para esto es pasar la página lo más rápido posible. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Ojito, es Neymar quien la lleva. Ese balón es controlado por Pogba. Eden Hazard.
hay espacio suficiente para avanzar. La defensa que se lo ve pasar esa pelota que mete William. Bueno, ya se suman al área y con todo van a aprovechar este tiro de esquina. El córner, lo juegan en corto. Raheem Sterling. Rafael Varane. Presnel Kimpembe. Pelota de Dani Alves. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Y ese es otro pase bueno. ¿Cuántos llevan ya estos muchachos? La verdad es que el día de hoy están inspirados. Este para Ney le va a dar. Rechazo y sigue en juego. Ese disparo que ve la defensa. Ahí tienen la pelota y se pueden venir a la contra. Están esperando que se abra el espacio. Ahí va Cristiano. Un partido que está a punto de llegar a su final, pero que hace rato se terminó. Se entiende, ¿no? Los quieren encontrar a Tito Lewandowski. ¡Se ve el zapatazo! Marito, no grites mucho. No puedo. Despertás a los hinchas, porque me parece que ahora si gritamos somos los únicos que nos escuchamos en un estadio silenciado por el rival. Es que hay motivo porque el equipo contrario está demostrando una gran categoría. Prácticamente al equipo local lo ha encerrado en su área y no lo dejan salir. Pelota de Dani Alves. A continuación el lateral. Neymar que no logra entregarla bien. Aubameyang. Quiere pegarle. Gran tapada del arquero. ¿Ha visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Se anima y le va a dar. Gran volea, si lo clavaba era tapa de diario. Hacer, podía hacer más. ¿Vendrá otra oportunidad? No lo sabemos. Bernardo Silva. Presnel Kimpembe. Solo dos minutitos le quedan al partido. Rafael Varane. Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. Y ha pegado con un diario el arquero. Pelota de Dani Alves. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. William, ahí va. Mbappé, le va a pegar Mbappé. Yes, that's just drama. Then I give it my.